Hola, hola amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por venir una vez más aquí a nuestro canal Carmen Ochoa. Esta comunidad que cada día crecemos más, más y más. Gracias, de verdad, gracias por todo su apoyo. Ok, en esta ocasión estoy bien contenta porque les traigo un video editado y les traigo una riquísima, ¿saben cómo se debería de llamar este? La mejor mojarra al mojo de ajo dorada en la cazuela, porque está de verdad riquísima, riquísima por el aderezo. Así que si ustedes quieren ver qué fue lo que le puse, y luego miren nomás, acompañando con esta riquísima salsita verde tatemada de aguacate o con aguacate, más un aderezo, no hombre, los tacos van a saber, pero riquísimos de pescado. Así que mis amores, los dejo con los ingredientes. Y pues bueno, aquí tengo cuatro mojarras. Aquí tengo paprika. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar solamente para el pescado, ¿ok? Mantequilla más o menos como media taza. Ajo, una cabeza de ajos chiquita. Y harina y mi sazonador favorito no puede faltar, ¿ok? Así que comenzamos cortando el pescado. Vamos a comenzar haciéndole unos cortes aquí a la mojarra, así como ven que estoy haciendo. Y estoy viendo que solamente voy a hacer dos. Y voy a hacer lo mismo con la segunda. Pueden hacerle de dos a tres o cuatro cortes. Y ahora sí, una vez que ya tenemos los cortes, vamos a tratar de ponerle sazonador. Vamos a salar. No se preocupen si ustedes no tienen este sazonador favorito de que uso yo. Lo compro en Walmart, también lo tiene la Safeway. Ahí está, vamos a abrirle, ponerle. Y también lo que pueden utilizar, sal regular y pimienta. Y vamos a reservar ahí a un lado para que se salen muy bien. Vamos a comenzar a agregar aquí la mantequilla. Es como media taza solamente. Como un teaspoon de paprika. Y también vamos a triturar el ajo, ¿ok? Por eso se llaman mojarras al mojo de ajo, porque les va a dar mucho sabor el ajo. Por supuesto, no puede faltar una cucharada de mi sazonador favorito, ¿ok? Eso le va a dar mucho, pero mucho sabor. Y ahora sí, vamos a revolver muy, pero muy bien. Es como un tipo aderezo. Es bien importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente, ¿ok, mis amores? Riquísimo. También lo pueden hacer en filetes. Y ahora sí, una vez que nuestro aderezo está listo, vamos a untarle muy bien, así como ven que lo estoy haciendo. En las cortaditas le vamos a entreverar ahí el aderezo de nuestro ajo. Después de ponerle el aderezo, vamos a ponerle un poquito de harina. Muy, muy poquito, una rociadita nada más. Y ahora sí, vámonos a la cazuela. Bueno, mis amores, como pueden ver, yo aquí tengo un sartén con bastante aceite. Ahora lo que voy a hacer, le voy a poner un pedacito de tortilla. Si ustedes ven que el pedacito de tortilla se va hasta el asiento, quiere decir que está frío. Pero si ponemos la tortilla y se queda básicamente arriba o inmediatamente se va para arriba, ese aceite está perfecto. La
Así que les voy a dar este otro tip. Vamos a dejar poco a poquito desde la, primero la cabecita, miren, así para no irnos a quemar. Fíjense bien. Dejamos primero la cabeza de lado a lado y miren. Ok, de esa manera no nos quemamos. Voy a tapar con esto que detiene el aceite que brinca y vamos a dejarlas ahí freír. 8 minutos por un lado y otros 8 minutos por el otro lado. Ya les enseño cuando le vaya a dar la vuelta. Y pues bueno, para acompañar unos riquísimos pescados al mojo de ajo, vamos a freír unos frijoles. Y a mí me gusta ponerle tortilla, cebolla y chile verde. Y pues bueno, voy a dejar que se fría muy bien la cebolla y el chile aquí por unos 2-3 minutos y ya les enseño cuando le ponga los frijoles. Y ahora sí, una vez que ya tenemos la cebolla, el chile bien frito, ahora sí vamos a poner nuestros frijoles. Ya los frijoles ya hirvieron aproximadamente por unos 5 minutos, así que en lugar de machucador yo voy a usar esta licuadora de mano. Me hallo más bien con este machucador, licuadora de mano, la convierto en machucador. Y ahora sí, después de exactamente 8 minutos vamos a darle la vuelta. Miren nomás que doraditos se están quedando. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar los otros 8 minutos por el otro lado, solo que vamos a bajar un poquito el fuego, un poquito menos de medio fuego alto, por otros 8 minutos también. Bueno, como pueden ver, nuestros pescados ya estuvieron. Así que los voy a poner aquí encima de esta servilleta. Miren nomás, bien doraditos. Ahí están. Y pues bueno, mis amores, así fue como quedó esta deliciosa mojarra. Miren nomás, la acompañé con los frijolitos fritos que vieron que hice. Una cama de lechuga, jitomate, cebolla y rábanos. Miren nomás, preciosa, preciosa que se ve. Yo no sé si la cámara le haga justicia, pero yo no puedo esperar a probar. Así que vamos a comenzar aquí. Me voy a ayudar con este tenedor que aquí, vámonos. Y véngase para acá, por favor. Y también vamos a agarrar frijolitos al mismo tiempo. Aquí, un poco de aderezo. Y por supuesto, la salsita, asegurándonos que lleve extra aguacate, no puede faltar. Pero me le falta algo muy importante al pescado. El limoncito. Ese momento en que te quitas la mascarilla es porque sabes que vas a saborear. Así que iré nomás. De verdad, discúlpenme, pero es para que se animen a... Realmente delicioso. Miren el pescadito allí. No sé por qué, pero esta salsita tatemada, que muy pronto también se las vamos a compartir, si no es que ya están en nuestro canal, porque depende cuando estés viendo este video. Ay, con permiso, otro poquito. Riquísimo. Esto es una delicia. De verdad. No. Les prometo que ya no más
Esta salsita. Es que la salsita está también deliciosa. Y pues bueno, mis amores, gracias por llegar hasta el final de este video. Yo espero que realmente les haya gustado. Yo les prometo que si ustedes la hacen tal y como yo la preparé, créanme que les va a quedar muy, pero muy deliciosa. Si no tienen el sazonador, sal y pimienta, ajo, paprika y mantequilla. Les va a quedar, pero deliciosas. Recuerda, por favor, si te gustó este video, regálame un like, coméntame si tienes algo que comentarme, si te gustó, si no te gustó, lo que sea, si me le faltó algo o lo que sea, por favor. Y no te olvides, sobre todo, compartir el video para yo saber que el video te gustó muchísimo. Gracias de todo corazón, los quiero un montón.